Claro, por supuesto, la canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas, tanto en YouTube como en Spotify, en iTunes, se pueden también buscar en Google Play, en Deezer, pueden también en básicamente en todas las plataformas digitales. Hola, ¿qué tal amigos de Guía de Farras? Qué gusto saludarles. Me encuentro aquí desde el Hotel Saracay, por supuesto, unas instalaciones espectaculares, donde vamos a compartir una pequeña entrevista con nuestro amigo Dylan Buenaventura, artista santomingueño con gran proyección nacional e internacional. Dylan, bienvenido. ¿Cómo te va? Saludos. Hola, ¿cómo estás? Nada, súper contento. Muchas gracias por la entrevista. Y nada, me siento súper contento. Estoy realizando ahora lo que es la gira de medios de mi nuevo sencillo. Así que nada, ha sido un recibimiento súper grande y muy contento. Bueno, Dylan ha cantado ya muchos temas, ¿no? Yo he visto que ha estado fusionado con el electropop, un poco de también reggaetón. Bueno, ¿cuál es tu línea básicamente, mi querido Dylan? Bueno, en realidad siempre en estos, desde que empezó mi carrera hasta ahora, he ido como que fusionando varios tipos de géneros. He hecho desde balada pop hasta pop urbano, reggaetón, pop. Entonces siempre he combinado siempre lo que también es el género pop, funcionándolo con varios géneros. ¿Y cómo dijiste, bueno, yo tengo que ser cantante? ¿Lo hiciste porque de pronto te viste a alguien de tu familia o simplemente te gusta porque naciste con el talento? Bueno, yo creo que llevo la música en la sangre porque desde pequeño, sobre todo el arte, desde pequeño siempre me gustó todo lo que trata con que tenga que ver con escribir. Me gustaba escribir cuentos, historias, y así poco a poco comencé a escribir mis propias canciones, comencé a entrar en la parte del canto llegó a mí esa pasión por cantar, esa pasión de subirme a un escenario y compartir mis canciones con el público. Entonces desde ese momento se convirtió en algo muy importante para mí la música. ¿Qué edad tenías, Juan? Cuando yo, en este caso, inicié, dije, yo quiero lograr grabar mi primera canción. Yo siempre decía, tenía 11 años, fue la edad. Y ya comencé ya como carrera profesional, se puede decir de esta manera, a los 15 años con mi primera canción, que fue Enamorado de Ti. Pero pequeño cantabas, obviamente, baladas, ¿qué cantabas? Sí, exactamente, comencé cantando baladas desde Luis Fonsi, Rey, Sin Bandera, Axel. Entonces siempre era este tipo de Cristian Castro, Luis Miguel. Entonces siempre me gustó estos artistas, hasta ahora los admiro mucho de igual manera. Y nada, después llegó la oportunidad de grabar mi primera canción y así fue como comenzó esta carrera musical. Tu experiencia como artista, me imagino que has compartido escenario con grandes artistas, has tenido la oportunidad de conocer a artistas internacionales. ¿Cuál ha sido el que más te ha llamado la atención en toda tu trayectoria? Y también quisiera saber con quién te gustaría a futuro de pronto grabar un tema que digas, bueno, yo, Dylan, me encantaría grabar, por decirte, con Chayanne o por decirte Luis Fonsi. Bueno, la verdad, los artistas que he compartido, he tenido la oportunidad de compartir con artistas como Adolescentes de Venezuela. He estado en dos ocasiones también compartiendo con Kevin Roldán. Estuvimos aquí en Santo Domingo, no sé si recuerdas el evento que hubo en el estadio Eto Vega. Y también estuvimos en Ambato, en un concierto allá. También he tenido la oportunidad de compartir con Noé Chakris. Y ahí un sinnúmero de artistas nacionales que también se han convertido en amigos, como Daniel Páez, Robert Kulasti, Juan Fernando Velasco, Michael, entre otros. Entonces ha sido algo súper chévere. Y sí, respondiendo también a tu otra pregunta, ¿con qué artista? A mí me gustaría algún día poder trabajar. Yo puedo decir que con Cali y el Dandy. Porque sobre todo a Mauricio Rengifo, uno de los desde este dúo. Es un excelente productor, un excelente compositor, lo admiro mucho por ser de igual manera el productor de Despacito, una canción que se convirtió en un total éxito. Entonces yo creo que con Cali y el Dandy sería uno de los artistas que me gustaría algún día poder grabar o compartir escenario. Y es tu boca a boca que me provoca boca. Cuéntame algo, Tu Boca es un nuevo tema promocional y lo estás ya visitando los medios y estás sonando duro ese tema. Tu Boca, ¿cómo nace Tu Boca? ¿En qué te inspiras?
Sí, bueno, este tema, Tu Boca, es un tema pop urbano. Lo grabamos con Slat Music, que es un productor de Riobamba, un gran productor con que trabajamos de una manera increíble. Y sí, esta canción la lancé únicamente como audio el año pasado. Pero no se hizo una promoción, simplemente fue algo para redes sociales y algo básico. Entonces decidí lanzar el videoclip hace apenas 15 días, prácticamente ya lanzando como oficial el sencillo. Y nada, ha sido una aceptación, gracias a Dios, muy grande de parte del público, porque te cuento que ya cuenta con más de 20.000 reproducciones en YouTube. Entonces es una alegría muy grande porque estuve ausente un tiempo, te podías haber dado cuenta, casi más o menos un año, porque estaba terminando de grabar lo que es mi primer disco. Entonces ahora al regresar prácticamente a mi carrera y ver esta aceptación con este nuevo sencillo, es un agradecimiento y una alegría súper grande. Cántanos un poquito de Tu Boca. Claro, por supuesto. Como tú me miras, ay, como caminas, con solo verte bailar, mi corazón late más. Y es tu boca a boca que me provoca boca, y son tus labios que me ponen a pensar. Bien, Tu Boca suena súper bien. Oye, y las personas que quieren de pronto descargar esa canción y decir, bueno, ya la quiero tener en mi teléfono, la quiero pasar escuchando, ¿cómo podemos hacer? Claro, por supuesto, la canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas, tanto en YouTube como en Spotify, en iTunes, se pueden también buscar en Google Play, en Deezer, pueden también en básicamente en todas las plataformas digitales ya la pueden encontrar, y le invito a que le den mucho cariño a esta canción. ¿Cómo podemos hacer para contratos? ¿Tú te manejas? ¿Tienes un representante? Cuéntame. Sí, bueno, para contratos, prácticamente al número 0978-86-3270 o por correo electrónico contact@dilanbuenaventura.com. Excelente, mi querido Dylan, te mandamos un abrazo y una energía gigante para que tú sigas cosechando éxitos en tu carrera musical, y quiero que nos envíes, por favor, un saludo especial a toda la gente de Santo Domingo y al programa Guía de Farras. Por supuesto, les quiero enviar un saludo y un abrazo súper grande a todos los seguidores de Guía de Faros. Un excelente programa acá de la ciudad y del país. Así que un abrazo muy grande y muchas bendiciones. Desde el Hotel Salacay nos despedimos con esta grata entrevista con nuestro amigo Dylan Buenaventura. Reportando para ustedes, Paul Vinuesa, somos Guía de Farras. Y es tu boca a boca.